Al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo: «Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios». Jesús le respondió: «Un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados: "Vengan, todo está preparado". Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo: "Acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes". El segundo dijo: "He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes". Y un tercero respondió: "Acabo de casarme y por esa razón no puedo ir". A su regreso, el sirviente contó todo esto al dueño de la casa y este, irritado, le dijo: "Recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos". Volvió el sirviente y dijo: "Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar". El Señor le respondió: "Ve a los caminos y a lo largo de los cercos e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa, porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena". Jesús nos muestra el ir a comer a la casa de un fariseo, ¿no? También hay una enseñanza, ¿no?, en poder aceptar diferencias, ¿no?, en esta época que vivimos, en la cual hay tantas grietas de tantas índoles, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el tema de los valores. ¿Cuántas veces Jesús nos invita? ¿Y cuántas veces, por diferentes motivos o excusas, nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Por el hecho de decir, tengo que ir a visitar a un amigo, tengo que ir a visitar a un enfermo, tengo que ir a visitar a un pariente. Y muchas veces nos ponemos nosotros mismos excusas, ¿no?, referente a esa visita, ¿no?, a esa invitación, ¿no?, que nos hace, como hace Jesús en este banquete, ¿no?, que invita a todos, ¿no? ¿Cuántas veces los hijos nos piden cosas y no estamos ocupados, estamos haciendo una cosa, estamos haciendo otra? Y bueno, creo que eso llama a la reflexión, eso llama a preguntarnos qué es lo verdadero. Esa invitación que nos hace a diario, que uno está aturdido por la misma vida, ¿no?, el correr, el estar de un lado para el otro, ¿no?, y uno se va corriendo de ese hilo primordial, ¿no?, que es la familia, que son los amigos. Entonces digo, ¿cuántas cosas tenemos para reflexionar de este evangelio, ¿no?, con esta parábola que Jesús nos da una vez más? En poder llegar a tener realmente una vivencia más auténtica, más verdadera, ¿no?